Bienvenidos a La 2 de Televisión Española, el programa Qué Grande es el Cine. Hoy vamos a ver la película América, América, de Elia Kazan. Nunca olvidaré que en el Festival de San Sebastián de 1964, estamos hablando casi del Antiguo Testamento, yo iba para escribir Cine Estudio, para la revista Signo, con 19 años, y nos dijeron que era la primera vez que se iba a ver América, América, que iba a competición del festival. Y no hay por qué no creer a Carlos Fernández Cuenca. Probablemente se habrían dado algunos pases privados, algunos pases para los que habían intervenido en la película, pero sí, era la primera vez que se daba en público. Y recuerdo aquella noche, junio del 64, el San Sebastián, lleno hasta los topes, el teatro, y el arranque, que yo nunca había visto una película que arrancara así diciendo My name is Elia Kazan. Y entonces dijimos todos, caramba, esto va a ser otra cosa, probablemente un documental, pero no, era un documental, era una película, quizá la película más personal de Elia Kazan a lo largo de toda su trayectoria. En un libro de Michel Simen, él dice que precisamente cuando todo el mundo le dio por acabado, en el 60, es cuando él cree que hizo sus mejores películas, y yo en eso estoy de acuerdo, porque creo que Río Salvaje, Esplendor a la Hierba y América, América probablemente es la trilogía mejor de Elia Kazan. Esta es una película hecha en blanco y negro, no la querían hacer ningún estudio de Hollywood, al final casi por misericordia la hizo la Warner, era una película con actores desconocidos, aunque el protagonista realmente, si uno se fija un poco, parece una reencarnación en muchos momentos de James Dean, ¿no? Pero con actores desconocidos, con muchos planos con la cámara en mano de Haskell Wessler, que hizo un trabajo soberbio, y con un montaje de Debbie Allen, que debía estar empezando, que creo que es maravilloso. Es una película, como digo, autobiográfica, donde narra experiencias personales de él y de su familia, probablemente también incluso echándose atrás de lo que él había ido a contar a sus abuelos. Hay un viaje iniciático a Constantinopla, es una historia de amor, en donde se mezclan bastantes mundos cercanos a él. De alguna manera el mundo de Tennessee Williams está presente y con imágenes realmente extraordinarias. No se había hecho todavía El Padrino y por tanto aquellos momentos en la isla de Ellis a todos nos dejaron sobrecogidos. Como digo, ganó la Concha de Oro del festival ese año, aunque quizá los aplausos más grandes se los llevó Miguel Picazo por su maravillosa película de La Tía Tula. Pero en cualquier caso todos teníamos la sensación de estar viendo algo distinto. No ya de Kazan, sino del cine que se estaba haciendo. Yo creo que es una de las obras más válidas del cine sonoro y además muy valiente. Es una película muy arriesgada, no ya tanto en la puesta en escena que hace él, sino en la mirada con la que él sabía que se iba a dirigir hacia las personas que iban a ser críticas con su trabajo. Aún así, el Time dijo que era la mejor película del año y tuvo las críticas mejores, como pasa siempre en Europa, que en Estados Unidos. Pero vista ahora, yo tengo que reconocer que empiezas a ver la película y te sobrecoge y la sigues y la sigues, y que hay momentos extraordinarios de un cineasta que, por otra parte, si la palabra controvertido tiene algo de valor, ese valor es para Kazan, porque yo no creo que se le pueda aplicar a alguien con mayor sentido. Ha sido un personaje controvertido como director y como persona. Ha muerto hace 2 o 3 años, después de haber recogido un Oscar especial con 90, y aún seguirá la leyenda y seguirán los que están a su favor, los que están en contra, su posición ante la caza de brujas de McCarthy, donde, como saben ustedes, delató y sacó una página en el New York Times y otra en los periódicos del gremio, creo que hay que decirlo, cuando se enjuicia una obra de este tipo, denunciando a amigos personales que había compartido con él gran parte de su vida, habían cenado en sus casas respectivas, habían jugado al tenis o habían pasado largos días caminando juntos. Por eso digo, controvertido es Kazan, pero también hay que reconocer que es un magnífico cineasta, un maravilloso director, y que en este momento, cuando él se aleja un poco de la línea que había seguido para sacar sus demonios interiores, creo que es cuando más certero está, mucho más incluso que cuando escribe su novela de Arrañemán, El compromiso, y la filma. Pero bueno, aquí tenemos a Miguel María, muy buenas noches, para que nos hagas una introducción de esta película de América, América. La verdad es que ya has dicho mucho de lo que yo hubiera dicho, pero también estoy completamente de acuerdo que sin ser Kazan un santo de mi devoción, las tres películas que hace seguidas en el 60, 61 y 63 me parecen de lejos lo mejor que ha hecho en toda su carrera, y porque además encuentro que la etapa final de películas suyas son muy de decadencia, empezando por el mismo, el arreglo, el compromiso se llamó aquí.
que a mí la novela me gusta mucho, pero la película me parece una pésima adaptación con todos los tics de moda de los años 60 del cine americano. Y que además tiene un componente de insinceridad que, desgraciadamente, es una parte del cine de Kazan, en gran parte de sus películas. Hay una tendencia a exhibir coartadas, a buscar excusas, etcétera, que es un poco irritante. América tiene tres cosas que a mí me llaman mucho la atención. La primera es probablemente el que es una película que, si no se vieran los títulos de crédito y no hubiéramos contado esto, etcétera, nadie pensaría ni siquiera que es una película americana, porque no tiene nada que ver con el cine americano, ni formal, ni plásticamente, ni narrativa, ni dramáticamente. La verdad es que es un poco, se inscribe en los relatos de historias familiares en la tradición oral, y formalmente, bueno, es una referencia muy mala porque aquí nadie ha visto nada suyo, pero a mí me recuerda más a Mark Donskoy, o me podría parecer más una película egipcia, o una película turca, o una película griega de los años 50, o una cosa por el estilo, que una película americana del año 63. Y ahí rompe completamente con la línea del cine americano en ese momento en que justamente ese año yo creo que es cuando entra totalmente en crisis. La segunda es que es una película absolutamente épica. Es una especie de odisea cotidiana de personajes desconocidos, concretamente basada en un tío suyo, pero con el elemento curioso de que su personaje, lejos de ser un héroe, es lo menos heroico que se ha visto. Digamos que puede ser heroica o el camino, pero desde luego el protagonista no es heroico. Y curiosamente, en este caso, Kazan no le busca muchas excusas. Solo a posteriori de la película dice que gracias a él llegaron el resto de su familia a América. Pero la verdad es que nos lo muestra tal como es, y además él consciente de ser como es. Cuando le dice a Tomna, yo soy el que soy y tienes que saber que soy lo que soy. Bueno, es bastante terrible la conciencia de esto. Y luego la tercera cosa que quizá creo que tiene, bueno, como un posible tema para plantear, es la primera persona. Es decir, la primera película de Kazan, que yo creo que es verdaderamente personal como cineasta, es Río Salvaje, pero todavía es un guión ajeno, lo mismo que es un guión ajeno también todavía, otra película muy personal y con vivencias suyas como Esplendor en la hierba. Esta ya es la historia, si no suya, de su familia. Está basada en una obra teatral que él escribió antes y en una novela muy cortita, La sonrisa de Anatolia, que había escrito también sobre el mismo personaje, de lo cual surge, se nota que no eran más que esbozos, una película gigantesca, enorme, un poco magmática, pero no muy desordenada y bastante bien estructurada y bien de ritmo, en la que habla en primera persona y lo toma un poco con un efecto wellesiano, con ese "mi nombre es Elia Kazan" con el que empieza y con esa voz suya que al final retoma la narración y cuenta un poco, esta es la historia de mi familia. Yo creo que ahí hay una implicación personal y un sentimiento que yo esperé, después de ver esta película, que lo continuaría, y no tuvo mucha ocasión, no sé si muchas ganas o mucho valor para continuar. Muchas gracias. Natibal Preciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo no quiero ser demasiado enfática después de lo que he oído sobre Elia Kazan, porque realmente a mí me gusta mucho su cine, debo confesarlo. Cuanto más Tennessee Williams hay en su cine, más me gusta. Cuanto más Freud hay en su cine, que es todo Freud todo el tiempo, más me gusta. Cuanto más teatral es, más me gusta. Me entusiasma Elia Kazan. Por eso digo que trataré de no ser demasiado enfática, porque sé que no es un personaje simpático. Él no lo es en absoluto. No me identifico con el personaje, sino con su manera de hacer cine, porque casi casi me gusta sin fisuras esta película. Es cierto que es la más personal suya, donde pone más su alma. El protagonista tiene a veces, a pesar de que a Javier no le ha gustado nada el compromiso, pero tiene ciertas reminiscencias de esa crítica feroz del triunfo, lo cual le hace muy humano. Es un tipo que llega, consigue su objetivo, pero le destroza por el camino. Efectivamente es poco querible el personaje, ¿no? El protagonista. Yo veo en la película que
Kelia Kazan renuncia a todo lo que él vivió de niño, de joven y de maduro, que es al nacionalismo, al comunismo y a la religión. Me parece que las tres renuncias aparecen muy claras en la película y no hay nada peor que un converso cuando, quiero decir, alguien que ha renunciado a tantas cosas.